Pues ahí lo tenéis, amigos. 2 minutos para el inicio del segundo gran evento de los F1 eSports, ya sabéis, en esta temporada 2022. Ayer fue el primer gran premio. En realidad no sé ni... Bahrein creo que fue, de hecho sí, Bahrein, ¿vale? Y bueno, pues yo no lo he visto, no vi lo que pasó ayer, no me he enterado de lo que ha pasado hoy. Así que antes de empezar, bueno, ya estaba empezando el directo, pero antes de que empiece la carrera como tal, me gustaría echarle un ojito a, lo tengo ya preparado aquí arriba a la izquierda, de hecho, el tema de, bueno, clasificación, con quién ganó la carrera, porque tampoco, como he dicho, no le he prestado mucha atención, porque ayer realmente no estuve viéndolo. Así que vamos a verlo hoy, ¿vale? Hoy toca Imola, un circuito que, a ver, bueno, vemos qué pasa, en el juego suele ser muy divertido, eso es cierto, pero son gente tan pro que a ver qué pasa, ¿no? Porque ya sabéis que, bueno, hasta donde hemos visto siempre, los eSports son muy de... en trenecito, con calma, según el circuito. Así que veremos qué nos encontramos hoy. Hay caras nuevas, ¿eh? Hay nombres nuevos, pilotos que, bueno, que he estado viendo un poco la parrilla y tal. Y es verdad que bueno, hay alguno por ahí que no estaba el año pasado y no sonará. Pero hay otros muchos que sí, que vale, que siguen. Como creo que... el que ganó creo fue Blakely, Lucas, creo. Muchas gracias, Grangel, por ese Prime. 17 mesazos con nosotros por aquí ya. Un mesito más, grande Javi, a ver cuántos accidentes hay en Imola. A ver, son gente muy buena, ¿eh? Tened en cuenta que estamos hablando de gente muy buena. Normalmente no debería liarla. Pero, bueno. Sí, no, la clasificación, yo supongo que nos dirán ahora un poco cómo ha ido. Yo tampoco me he enterado. La clasificación creo que fue a las 3 de la tarde. O por ahí, no, 4, 5, no sé. Es que el horario siempre es el UTC. Y el UTC al final es una auténtica locura. O sea, no, el nuestro cree que es UTC más 2. O sea, que si fue a las 3 y media, no sé, sería a las 5. En fin, bueno, veremos ahora. Yo creo que ellos van a enseñar, como siempre hacen antes de empezar la carrera, pues cómo ha ido la quali y cómo ha ido todo este tema, ¿no? Con lo cual nos lo presentarán ahora en unos segundos. Pero bueno, la noticia es que ayer, por lo que parece, ahora saludo al chat. Bueno, voy a saludar primero, que si no se me va a acumular. Bienvenidos a todos, a los que estáis entrando ya por ahí. Betiste, ¿qué tal? Where to Javi, Julio, muy buenas. Adam, Yogis, Esteban, JSP, ¿qué tal? Conguito, hola, muy buenas. Un hash en la pole, correcto, Ander, correcto. Carretón está pech... Nah, pero ha sido una pena. Yo he visto las diferencias y son milésimas, tío. Son milésimas. Sí, ha sido un hash. Creo que ha sido un hash el que ha hecho la pole, correcto, eso es verdad. Ah, bueno, y sí, la carrera, por cierto, la carrera, por fin, voy a poner a 1080, por fin han tomado la decisión de ponerlo al 50% de duración, ¿vale? Que es una cosa que ya comentamos el año pasado muchas veces, ¿no? De, coño, tendría que hacer carrera 50%, ¿no? Así que, por fin las tenemos al 50% y vamos a ver, como, yo creo que resulta mucho mejor al 50%, da más opción estratégica, yo creo que es mucho mejor, la verdad, sinceramente. ¿Qué tal, Yogis? Muy buenas. El comentarista, ¿qué tal? Javi, muy buenas. ¿Qué tal, Joan? Están todos en 7. Ya, es que lo que pasa aquí siempre es que están muy igualados, tío. Lo de la clasificación es una locura. Una locura. Claro, sí, quería comentar. Ayer lo que pasó, yo no estuve viéndolo, pero me he enterado de que ha habido muchos problemas con el juego, ¿vale? O sea, los problemas que tenemos nosotros a todos los días, pues los tuvieron ellos. Yo lo que no sé es si, por ejemplo, el tema del audio se aprecia en la cámara de la repetición, porque, o sea, sé a ciencia cierta que hay pilotos que ayer tuvieron problemas con el audio y fallos y bugs. Eso no sé si se sale, si, o sea, si se puede ver en la retransmisión, ¿me entendéis? Pero ayer hubo lío, porque parece que hubo muchos errores y después encima pilotos que se quejaron, que esto es lo más grave de todo, pilotos que se quejaron por Twitter de que iba como una mierda, o sea, de que el juego está mal, tal, y que estos tweets, que yo los puse ayer en Twitter, bastante cabreado por la noche, o sea, estos tweets de pilotos de eSports quejándose del juego, al ratito se borraron. Sí, Dani quinto, muy buen resultado para Dani. Y Jarno tercero, que también hay que estar atentos a él. O sea, estos tweets de gente, de los pilotos 10 porque se quejaban, misteriosamente se borraron, ¿vale? Yo, bueno, creo que yo creo que es fácil saber lo que ha pasado, pero bueno, no me sorprende. Nah, yo lo que no entiendo es cómo se puede organizar un campeonato con el juego tal y como está. Lo que realmente me extraña es que los propios jugadores de eSports no tengan un juego que sea capaz de... Porque a ellos siempre les han dado un juego que en teoría está mejor, que no falla menos, para que evidentemente no haya problemas en estas carreras, ¿no? Porque estos son directos que hay mucha gente viéndolo, tío. O sea, yo no sé cuánta gente... En este momento hay 3.000 espectadores, pero yo creo que ayer, cuando estaba la carrera, llegaron a 10.000. Creo haber, o sea, ayer lo recuerdo así, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que di 9,9K, ¿vale? A final de carrera o algo así, con lo cual, o sea, es un montón de gente viendo
como el juego está en la mierda. Entonces yo, pero este año parece que ni eso, ni siquiera los propios pilotos de eSports, que deberían tener ese juego más optimizado o menos fallos y tal, pues ni siquiera eso, tío. O sea, yo he tenido feedback, ¿eh? De pilotos de eSports. O sea, es que es increíble, tío. Es totalmente increíble. Yo no sé lo que se vio ayer en la retransmisión. Yo no sé si en la retransmisión se vio algo, pero a mí se me han reportado bugs. Bugs. De fallos en parada de box incluso. ¿Qué coño, tío? O sea, ¿qué me estás contando? Pero bueno, a ver qué tal se desenvuelve esto, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ver el formato, sobre todo 50%. Al margen de que el juego vaya fatal o vaya bien o vaya mal, que ya lo veremos. Yo tengo bastante curiosidad en ver el formato 50%. Eso es lo que tengo ganas de ver. Porque hemos visto mucho eSports con 20 vueltas, 22 vueltas, que viene a ser como un 30% de duración. Y lo decíamos en todos los directos, que me acuerdo que lo decíamos siempre. En plan, ¿dónde están las carreras al 50, sabes? ¿Dónde están? Esto es... La carrera en teoría es directo, ¿vale? Esto que estamos viendo son resumen de ayer, ¿vale? Y entiendo que ahora nos pondrán incluso algún highlight de lo que viene a ser la clasificación de hoy, de Imola. Vale, pero bueno, ayer me viene bien ver esto porque no sé quién ganó, pero vamos, estoy viendo que esto es un caos. ¿Eso qué es? Esperemos ver una carrera así, ¿no? Espero. Mirad eso. ¿Veis? Hay algunos nombres que son nuevos. Yo, por ejemplo, al cacho la pole hoy, creo que es el hash de Ronhard, Thomas Ronhard, este creo que es nuevo. Porque bueno, me suenan Jarno, Brendan Lake, Longet, Kiefer, Donoso, Boruman, Rasmussen, Blakely, por supuesto, Dani, Álvaro, Sebastian, Job y Dougu. Todos estos me suenan, pero Bereznai también, claro. Pero hay alguno por ahí que es nuevo. Así que vamos a ver qué tal se desenvuelven. Y bueno, Imola, pues a ver, no me acuerdo, creo que la de Imola que hicieron el año pasado estuvo bien, ¿no? Quiero recordar. Sí, a ver, ya sabéis cómo funciona esto. Ellos empiezan el directo, nos tienen como mareando la perdiz 20 minutos, 25, 30, por ahí, y ya después empieza la carrera. O sea, siempre ha sido así, el año pasado también. Hacían un repasito de cosas y la carrera empezaba, pues eso, ¿no? A los 20, 25 minutos más o menos del inicio del directo. ¿Qué tal, Dani? Me alegro, tío, que te gusten los vídeos. ¿Quién crees que ganará este año? Yo no lo sé, porque los que han entrado no sé hasta qué punto son buenos y aquí hay mucha igualdad. Jarno siempre es un favorito, eso está claro. Pero también hay que ver si se adaptan a esta nueva conducción, ¿no? Los pilotos de... Que como siempre están tan igualados, al final son matices, tío. O sea, son matices. ¿Tú has corrido en eSports? No, yo no he corrido en eSports. O sea, correr en eSports yo creo que... A ver, siempre que hacemos estos directos entra gente que... Normal, que no está muy informada y tal, y a lo mejor no sabe mucho de los eSports, ¿no? Pero, o sea, estar en eSports es una locura. O sea, tienes que... Bueno, para los que no lo sepáis, pues que no tengáis ni idea de eSports, tienen que entrenar a diario horas y horas y horas y horas. Y es un constante masterizar los circuitos que saben que se van a correr y es un... O sea, al final yo creo que ni te lo pasas bien, sinceramente. Yo creo que no... Como en cualquier eSport, como en cualquier deporte o en cualquier categoría de lo que sea, a nivel profesional, élite máxima, yo creo que deja de disfrutarlo casi, porque la presión y tal se acaba... La presión de Carlos, ¿no? Hay dos españoles, de hecho, Dani Moreno y Álvaro Carretón. Que están en los mismos equipos que estaban el año pasado. Carretón corre en Williams y Dani Moreno corre en Mercedes, ¿vale? O sea que... Por ahí se vamos a seguir igual. Jarno quedó segundo o tercero, no lo sé, es que me ha parecido ver antes. Mira, espérate un momento, lo tenía aquí abierto, preparado. Jarno segundo y Boruman tercero. Y Dani Moreno quinto, está bastante bien. Carretón tuvo un problema. Yo, o sea, ayer además hablé con él ayer, después de la carrera, y bueno, o sea, en fin. Mejor ni hablar, vamos. El juego, lo de siempre, nada que no sepáis, el juego. Sin más. ¿Cómo crees que Ferrari arruinará al siguiente GP a Leclerc? Bueno, a Leclerc y a cualquiera. Ferrari arruina indiscriminadamente. Así tal cual. Ayer comentó Jorpa que tienen como 5 ingenieros por piloto o algo así. A ver, yo el año pasado normalmente cuando ellos hacían la carrera ponían a veces comunicaciones de radio con una persona. Pero que era con una, no sé si tienen más. A lo mejor tienen más gente hablándoles por Discord o por donde yo qué coño sé. Pero yo el año pasado recuerdo que era uno. Pero vamos, no tengo ni idea, ¿eh? Esto no es oficial.
¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la segunda carrera, bueno, todavía no, va a empezar en 10 minutos más o menos. La segunda carrera del campeonato de eSports de Fórmula 1, ¿vale? Ya sabéis, el año pasado vimos también, bueno, el año pasado vimos los que pude ver porque no los vi todos, pero intenté, siempre que podía lo hacía, ¿vale? Hacer un directo, verlo aquí con vosotros, reaccionamos a la carrera y tal. ¿Sudamericano? Pues en realidad no lo sé, no me suena, pero no estoy seguro, creo que no. El bug de ayer en boxes de Carretón y Dan, increíble. Es que es increíble. Otra preguntita y disculpa. No, no te disculpes, Huertu. Puedes preguntar lo que quieras, de verdad. O sea, los que no tengáis ni idea de eSports, de verdad, no me importa responder, ¿eh? Yo tampoco soy ningún experto, pero bueno, los que pueda ayudar, ayudo. ¿Todos los coches van igualados? Sí, todos los coches van igualados, ¿vale? En eSports, si no sería una cosa, pues bueno, tendría poco sentido, ¿no? Porque al final están todos tan igualados que si le pones coches que son diferentes, pues hasta luego, ¿no? Todos corren lo mismo, sí. Tienes el de telemetría, el de jefe de equipo y otros para ver los correos. Claro, ya imagino. Sí, ya imagino que el que está en la radio, entre comillas, es uno y después pues tendrán a otros haciendo otras cosas, ¿no? Ya imagino que sí. No, el circuito toca Imola, toca Imola. ¿Cuándo invitan a don Javier Alonso? Hostia, no, esto... Lo dejamos para otro día, mejor, ¿eh? ¿Qué tal, Ferry? Muy buenas. ¿Hay comisarios? No, a ver. Bueno, el año pasado, normalmente creo que las sanciones son las que pone el juego, ¿vale? Sin más. Pero creo que se pueden, que a veces que se pueden eliminar si hay sanciones puntuales que son... O sea, que sí que puede haber gente tomando decisiones, ¿vale? ¿Quién es el mejor? El mejor es Jarno Omer hasta la... Bueno, hasta ahora es Jarno Omer, que ha ganado los dos últimos campeonatos, de hecho, en Mercedes. Ya te llegó el nuevo PC. No, el nuevo PC no me ha llegado. El nuevo PC me llega el lunes, creo que me llega, ¿vale? Ya veré si el propio lunes lo puedo usar para hacer directo, porque habrá que instalar cosas y demás. Entonces no sé si estaré en condiciones el lunes para hacer directo, pero si no es el lunes será el martes, supongo, como tarde. Jaime, mejor que Jarno. ¿Cuándo va a ver My Team? Pues My Team habrá probablemente o mañana o pasado. El siguiente vídeo va a ser del modo mi equipo. Aunque tenemos que hablar del chistecito de la partida borrada. Esto es del año pasado. Tenemos que hablar del chistecito de la partida borrada, que por lo que parece han metido un parche o algo así que recupera archivos. A mí ya me la pela, porque bueno, no me la pela, pero... En fin, yo ya había hecho el tercer episodio con una partida nueva. Es que están muy borrachos, tío. Los de Fórmula 92 es increíble. Es una cosa de no creértelo, vamos. Pues mira, José, los circuitos son aleatorios, sí y no. A ver, siguen un orden parecido al de la realidad, porque es verdad que Bahrein es la primera, Imola es la tercera, no me acuerdo las... Bueno, Imola está al principio también, pero no hacen todas las carreras del calendario de Fórmula 1, ¿vale? Que es una cosa que tampoco entiendo. Ya lo comentamos también el año pasado, era un debate que solíamos tener siempre, y es, ¿por qué? Que de hecho, no sé, aquí estará el calendario a lo mejor, ¿no? A ver si lo encontramos aquí. Ellos ponen una serie de carreras. Aquí están. Ronda 1, ronda 2, ronda 3, ronda 4, ronda 5. O sea, es como que se saltan. El orden es correcto, como podéis comprobar. Si tú miras, es verdad que los circuitos, estos circuitos que hay aquí se dan en ese orden, en el campeonato. Pero claro, os dais cuenta que hay otros muchos que no están. Hay 12 rondas, ¿vale? Entonces lo que ya decíamos el año pasado era por qué razón. ¿Por qué razón no hacen un campeonato entero con todas, coño, coincidiendo casi, yo diría, incluso coincidiendo las carreras que son las reales? Yo qué sé, si no, en domingo entiendo que no lo hagas porque no quieras que coincida con el Gran Premio Real, pero yo qué sé, el jueves o el lunes yo creo que estaría de puta madre. Lunes, eSport, y haces el Gran Premio que se ha corrido el día anterior. Yo es una cosa que no entiendo, creo que le ayudaría a la propia competición de eSports a darle más vidilla porque... Primero, es más larga, eso para empezar, es más larga. Este campeonato es más cortito, son 12 carreras y están compactadas, entre comillas. Esto sería más largo, lo extendería más en el tiempo y además le meterías el gancho del calendario real. Que es que vas a traer gente pues casi por sistema. Que no vaya a entrar todo el mundo a verlo, está claro que no, pero que vas a traer gente por sistema si sigues el calendario. Yo es una cosa que no entiendo por qué no lo hacen. Yo no sé si es que habrá algún motivo que yo no conozco detrás, puede ser. Pero yo creo que eso sería lo ideal. Hacer coincidir el calendario con el real, ¿no? Mi opinión, ¿eh? ¿Qué tal, Mausa? Muy buenas. Ay,
Se acerca un poquito esto. Jarno Verratti, no, hombre. Jarno es muy bueno, tío. Ha ganado las dos últimas. O sea, eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Arreglar lo de la partida borrada. Pues a ver, han sacado un parche que supone que lo han arreglado. Yo aún no lo he comprobado, pero bueno, veremos. ¿Alguna vez en este campeonato el juego se ha bugueado? Sí, sí, por supuesto que sí. El año pasado hubo algún lío. Creo que fue en Bélgica. Hubo un lío tochito, con la lluvia al principio, creo. Y bueno, ayer sin más hubo errores. Hemos tenido ya reportes de errores ayer en paradas de boxes. Pero ¿cómo no va a tener errores si el juego está fatal? Por mucho que intenten... Acabarán haciéndolo entero como han acabado aplicando la lógica del 50. A ver, yo quiero pensar que sí, pero es que lo del 50% no se sostenía. O sea, que hubiese un campeonato oficial de eSports, de F1, que no fuese con carrera al 50%, eso no se sostenía por ningún lado. O sea, yo veía más fácil que se pusiesen estas carreras al 50 que el hecho de que pongan el calendario real. La verdad, sinceramente. Rollo mundial de Ampeter. Sí, exactamente, el mundial de Ampeter al final era eso. Es sacar una carrera cada vez que hay gran premio, sin más. Yo creo que es la mejor decisión que se puede tomar, vamos. Buenas tardes, ya llego por aquí. ¿Quién lloraban? ¿Cómo quién lloraban, Pepe? ¿Cómo quién lloraban? Puedes subir un poco la transmisión. La retransmisión la subiré cuando empiece la carrera en sí, ¿vale? Ahora mismo no me molesta. O sea, primero, creo que os puede también marear un poco a vosotros que esté yo hablando por encima de esto, si están las dos cosas muy fuertes. Y segundo, que ahora mismo no estamos un poco más de charla, ¿vale? Cuando empiece la carrera sí que lo pondré a volumen normal. O sea, no lo voy a poner a mi altura, pero sí un poquito más alto. Ayer McLaren, uno de los pilotos, le hizo una guarrada a Jarno. Yo es que ayer he visto que ha habido pelea a tocha, eso sí que lo he visto. Vale, mira, Q3. Han puesto ahora un poco de la quali, a ver, la Q3, bueno, tenemos entendido que ha hecho la pole un Haas, ¿no? Ahí está, ahora lo veremos ahora. Thomas Ronghardt creo que ha sido, ¿no? ¡Ah, hostia! ¡Rasmussen se ha piñado! ¡Hostia, piñazo de Rasmussen, eh! Joder, hasta, claro, se equivocan. Fíjate, es una cosa que no se suele ver, ¿eh? No se suele ver a los pilotos de eSports cometer errores así, la verdad. Es seguro entrar al juego y no perder mi partida guardada. A día de hoy no sé, Frostmour, porque ayer te hubiese dicho que sí, pero es que parece que han metido un parche nuevo en el cual han corregido eso. Entonces no sé si ahora mismo es peligroso o no, lo sé, la verdad. Ahí tenéis la parrilla, gente. ¿Qué tal, Maruba? Muy buenas. Ahí tenéis la parrilla. Ronghardt primera línea con Kiefer. Blakely, que fijaos las diferencias, tío. Si es que es la risa. Si es que el top 5 está en menos de una décima. Jarno décimo. ¿Esto cómo va a ser? Jarno décimo. ¿En serio? Jarno décimo. Pues eso va a estar gracioso, eso, ¿eh? Y Moreno, o sea, Dani octavo. Y Carretón está aquí décimo sexto. 14-7, 14-7, 14-7. Es que es todo igual, tío. O sea, ¿os dais cuenta de lo sutil que es las diferencias que tienen todos? O sea, si es que es hacer una tontería un poquito mejor en una curva y ya es que eso les hace estar 5 o 6 posiciones más adelante. Habrá que poner al Betis de fondo. Mundial de Ampeter, mejor mundial de eSports. A ver, esto se podría hacer muy bien, ¿eh? Si quisieran, lo podrían hacer de puta madre. Penalizaciones y sanciones según el juego. En teoría sí. Se pueden corregir, ¿eh? Pero sí, las sanciones en principio las pone el juego. Pero si hay una cosa que es clamorosa, creo que lo pueden retirar. Pueden retirar una sanción. El año pasado al menos sí, ¿eh? ¿Qué tal, David? Muy buenas. Los volantes se los da el equipo. Los volantes se los da la Fórmula 1. Tengo entendido. Creo que todos tienen el Fanatec este ultra tocho, ¿no? De... ¿Cómo se llama? Podium Wheel, ¿no? Creo. Creo. Omer 10 y Rasmussen 9. Es que cuidado con eso, ¿eh? Poquísima broma con esa línea de noveno y décimo. ¿Qué tal, Arnau? Buenas, Jeff. ¿Te gusta alguien? A ver, yo voy con los nuestros. Yo soy ahora soy lobato aquí. Yo voy con los nuestros. Con Dani Moreno y Carretón, por supuesto. ¿Los que corren con Alpine hacen también las pruebas en Hungría? ¿Cómo las pruebas en Hungría? That even if you're doing a really amazing performance yourself,
You can't rely on other people's mistakes. So for me, my target is to get. ¿Brendan Leigh estaba el año pasado en Ferrari? Sí, estaba en Ferrari. Es que yo recuerdo que estaba en Mercedes. Pero eso fue hace tiempo ya. Sí, sí, no, estaba en Ferrari, estaba en Ferrari. Lo que decías de que no se disfruta la... en la F1 y Sports, te lo afirmo. Estuve contigo en ese 2 y después me fichó Haas, cobró desarrollo y no recompensa. Es que, pues, yo es que lo... A ver, pero lo digo para este, para esto y para todo, ¿eh? Yo creo que cualquier juego al que llegas al nivel élite... Es que llega un momento en el que yo creo que no lo disfrutas porque estás ahí... Entre las horas que le echas, la presión y tal... Es que acabas quemado totalmente, totalmente. Totalmente, vamos. ¿Qué tal, David? Buenas. Qué bonito ver a los dos españoles ahí, ¿eh, Javi? Totalmente, totalmente eso. ¿Cuánto cobra un piloto y Sports? No tienen sueldo fijo. Yo no sé cuánto cobran, la verdad. No tengo ni idea. Yo entiendo que también habrá diferencias. O sea, no creáis que tienen un sueldo fijo todo, ¿sabes? Seguramente Yar no cobra bastante más que, yo qué sé, que el que queda el 18º. Seguramente. Bienvenidos a The New Era. ¿Hay algún español bueno aquí? Sí, bueno, Carretón y Dani son dos pilotos en general muy buenos. Dani el año pasado estuvo en su, bueno, en un nivel altísimo. Que tiene al lado a Jarno Ommer. Y es verdad que ganó Jarno, pero coño, él lo hizo muy muy bien. Y Carretón también, Carretón tiene mucho nivel. Lo que pasa es que ayer tuvo el problema del de boxes y tal, pero a ver si hoy tiene un poquito más de suerte. ¿Es mejor esperar al 23 para comprar el F1? Bueno, yo desde luego que sí, te diría que sí. Yo el 22 ahora mismo no lo puedo recomendar. O sea, no puedo, no me sale. No puedo recomendarlo. ¿Ya empieza o qué? Esto es un poco brusco, ¿no? Ah, Hot Lap. Mira, una Hot Lap, esto es interesante. Bueno, la música casi que copyright, no, gracias. Pero vamos a ver una Hot Lap de Dani, ¿no? A ver, por ejemplo, fijaos, este es de los nuestros. No, pero poca broma, es interesante, ¿no? Ver la telemetría, ver lo que hace. Vaya flipada. 60 para la tracción, qué tío, ¿eh? Le sube el diferencial para mejorar un poco tracción, para que salga más rápido. Qué tío, ¿eh? Y de nuevo 55 para estas curvas que son bastante... que requieren rotación. Ahí ya no lo vuelvo a cambiar. Evidentemente se apega muchísimo a... O sea, él pone medio coche fuera, bueno, fuera. Aprovechando el piano, vaya. Sí, sí, claro, el diferencial lo puedes cambiar durante la vuelta. O sea, poder lo puede hacer todo el mundo. El problema es tener la concentración para poder hacerlo. Porque yo cuando hago una vuelta de clasificación... A ver, que si te propones lo haces, ¿eh? No es, o sea, no es tan complicado. A mí me fliparía bastante más que lo hagan en carrera. Yo en clasificación es una vuelta y dices, coño, me la voy a jugar. O sea, voy a hacerlo. Porque me puede dar decimitas o milésimas, ¿no? Pero en carrera, tío, no está, tienes que estar a lo mejor más pendiente de otras cosas. De peleas con otros, neumáticos, paradas en boxes. Entonces, claro. A ver, el diferencial en realidad, cuanto más cerrado está en el juego, lo que te da al estar más cerrado, perdón, más abierto, que es 50 más, se podría decir, es extra rotation, que se dice, ¿vale? Es como que el coche facilita un poco más la rotación y además es más fácil que no se te vaya de atrás. Si lo pones más cerrado, en plan 80, esto yo lo estuve viendo una vez porque me rayé muchísimo para hacer un setup, quiero decir. En Monza, por ejemplo, que puse el ejemplo el otro día, poner un diferencial alto o más cerrado podría ser una buena opción porque el diferencial te va a transferir mejor la potencia, pero controlarlo va a ser mucho más complicado. Si lo consigues controlar, sales con mucha velocidad de una curva lenta. Pero en este juego, y en general los últimos, lo que renta más sobre todo, pues porque no dará tanta ventaja al otro, tened en cuenta que la gente que hace setups prueba todo a full y al final llegan a la conclusión de que siempre hay algo que es mejor. Y en estos juegos lo que más renta es normalmente un diferencial más abierto, más tipo 55... 50, 60, como mucho, yo creo que de 60 no suben, yo creo, ¿eh? Yo creo. El diferencial de todas maneras en Fórmula 1, incluso, según tengo entendido, tiene un proceso de automatización que él solo va, según el circuito, se va modificando. Después ya el piloto puede hacerlo también. Es una auténtica locura lo del diferencial. Y una vez escuché a Tony hablar de ello también, es súper interesante. Vale, pues esto estará a empezar ya, porque hay 55, creo.
65 como mucho, porque yo creo que de 65 no sube casi nadie. Enzo Edino Ferrari, of course. Glad you said that rather than me. So got that one out of the way. Imola. Efectivamente, esto va a empezar ya. Además, yo creo que le van a meter de golpe. Something I think we are all a big fan of. Overtaking as the yo creo que esta cinemática la tienen preparada ya. Claro, no, esto no creo que sea, o sea, evidentemente, esto lo han grabado de un modo gran premio de un jugador, creo. Entonces, esto va a empezar de golpe, van a aparecer de repente todos los coches en parrilla. Vamos a esperar a que les haga un poco pillado, ¿eh? Ah, no, vale, lo han parado, perdón. Lo han parado. Empieza ya, empieza ya. Hay que un poco, vale. Queda un poco mal pararlo así, entiendo que al final es lo que pueden hacer, pero bueno. Sí, sí, por supuesto, Cactus. O sea, el diferencial, bueno, es que yo estaba hablando más del juego. Sí, el diferencial, lo que pasa que en un videojuego al final normalmente lo que se hace es buscar. En el juego de Fórmula 1 muchas veces se ponen cosas en un setup que no tienen mucho sentido, ¿vale? Esto pasaba el año pasado ya también. O sea que no es muy realista poner según qué cosas. Lo que pasa es que en el juego funciona bien, ¿vale? Efectivamente el diferencial lo que evita es, o sea, permite que las ruedas giren a velocidades diferentes. Para que tú haces una curva, si las dos van a la misma velocidad, estás en la... No puedes hacer la curva. Patinas. Entonces, ese permite... Cuanto más cerrada es la curva, pues el diferencial se abre más para que las dos ruedas puedan girar de manera a velocidades diferentes, ¿vale? Pero bueno, yo me estaba refiriendo más al juego, ¿vale? Al efecto práctico en el juego. Que como digo, muchas veces pues no es muy realista. Es una cosa que pasa, ¿eh? Sobre todo en juegos así que tampoco son... No es un e-racing, ¿vale? Supongo que en e-racing los parámetros de un setup pues son bastante más fiables, los cercanos a la realidad, ¿no? Oye, han cambiado aquí un... O sea, estaba Matt. Matt siempre estaba... ¡Empieza! Es lo que he dicho. Espérate. Aquí, espérate, vamos a comprobarlo. Vale, sí, ganó ayer también. Ganó ayer también. O sea, que ya tiene el tío 50 puntacos. Hostia, entonces este señor... El año pasado estaba tan bien y no era tan dominador, ¿eh? No era tan dominador. También es verdad que la conducción no se adapta igual siempre, ¿eh? O sea, prefiero un piloto se puede adaptar mejor o peor a un juego, porque la física cambia, claro. Dani ayer hizo quinto, efectivamente. Dani ayer hizo quinto y hoy otro quinto. Está de puta madre, a ver. Lo que pasa es que, claro, hemos visto que podía haber quedado cuarto, pues da un poco de rabia, pero bueno. Vale, pues entiendo que la siguiente es mañana, ¿no? Que lo vi en Twitter. Vale, sí, la siguiente mañana. O sea, era Bahrein, Imola. No sé cuál es la tercera, no me acuerdo. Sí, me tengo que ir ya, gente. Tenía que hacer, o sea, iba a hacer directo porque quería hacer esto, pero me tengo que ir en 5 minutitos, ¿vale? Así que nada, nos vamos a ver mañana de todas maneras, ¿eh? Mañana aquí otra vez. Mañana, de hecho, es viernes. Vamos a reaccionar a esto, que no sé qué gran premio es, no me acuerdo. Y después vamos a tener el gran premio 100% con foto, ¿vale? Que creo que es en China, ¿vale? Así que mañana sesión tocha otra vez, ¿vale? Gente, pues nada, voy a dejarlo por aquí porque esta gente yo creo que ya no hace nada interesante, por así decirlo, ¿vale? Ya he terminado la carrera, no hay más, así que lo voy a ir dejando por aquí. Espero que hayáis disfrutado de esta reacción aquí al gran premio de Imola. Ya sabéis, cuando pueda estaré aquí haciendo esto, porque me gusta, o sea, está chulo, la verdad. No siempre puedo, pero bueno, cuando pueda estar aquí, ¿vale? Así que lo dicho. Espero que hayáis pasado un buen ratillo. Gracias por estar ahí. Una tarde más, una noche más. Y nos vemos en el próximo directo. Un saludo.